actually working for Ryan as well in January, helping out with a lot of our project work and things like that. So I don't know, I'm a young person, and young people today bounce around so much, so I have no idea what I'll be doing next year, regardless of 50 years from now. But at the same time, creo que por ahí está el profesor José Reyes. Muchas gracias, profesor, por recibirnos aquí. Nosotros hacemos alianza con muchas organizaciones y una de ustedes. También traemos un reconocimiento para Turquemex, por favor. Y no sé si esté aquí Bros Club Publications. Nosotros conseguimos muchos donativos. Muchas gracias. Y esto, este libro está financiado por algunas organizaciones que creen en esta causa. Okay, y bueno, pues ahora sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rosy. Y si nos hacen favor de colocarse para la foto, para que nuestros compañeros de la prensa impriman sus placas. Proyecto de esta fundación que apenas está entrando a México. Ryan's Well Foundation. Traducido al español sería la Fundación de los Pozos de Ryan. Ya estaba yo en casa, recibí un mensaje, una llamada de un amigo: oye, quiero presentar un proyecto que va a venir, a ver si te interesa participar de alguna forma, o apoyarlo o promoverlo. No, ¿de qué se trata? Más o menos me platicó, quedé fascinado. Incluso quedé un poco incrédulo, ¿no? Como que dije, ah, me suena demasiado para ser real. Y me dijo, no, mira, vamos a juntarnos verdaderamente con él, con Ryan, y que él te platique y vamos a hacer esto. Cuando me empezó a dar las cifras de lo que ha hecho, yo me quedé, pues, con la boca abierta. La verdad, es muy impresionante el alcance que ha tenido lo que un niño cuando tenía 6 años logró. Ryan, cuando tenía 6 años, en la escuela una maestra lo motivó a que caudara dinero, bueno, a que pidiera dinero a sus papás para aportarlo a que construyeran un pozo en África. Llegó con sus papás le dijeron, no, bueno, pues quieres hacer esta obra, y si verdaderamente quieres ganar este dinero para apoyar a que construya este pozo en África, lo vas a tener que ganar. Entonces Ryan, como pudo, trabajó y recaudó no nada más $70 que tenía que recaudar, sino $2,000. Los donó y construyó su primer pozo. Quedó fascinado. Se quedó conmovido para siempre. Bueno, hasta el día de hoy tiene 24 años. Ya tiene más de 900 pozos en todo el mundo. Ha ayudado a 500,000 de personas que no tenían agua. Estoy platicando con él. Verdaderamente estoy aquí porque creo en el proyecto. Creo que es una obra hermosa. Porque aparte es para los que creen en Dios, para los que tienen fe. En muchísimas religiones se habla de esto, ¿no? Se habla de la caridad, que aporte, que dé un vaso de agua o un pan al que no tiene, no se quedará sin recompensa. Y no tanto a lo mejor de la recompensa aquí en la tierra, ¿no? Sino en la vida futura. Eso es para la gente que tiene fe. Para la gente que no tiene fe, que no cree en nada de eso, también estoy seguro que el propio sentido de justicia, el propio amor que uno siente en su corazón, te lleva a ver al necesitado y decir, híjole, no puedo vivir pensando en mí, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Hay gente que a lo mejor no se va a ir ahorita a construir un pozo, ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene el tiempo, pero sí tiene el dinero para donar, para comprar el libro. Este libro recauda fondos para eso. Yo los invito a todos, compren el libro, sobre todo para que también se enamoren de la obra y vean, de verdad, hay fotos, o sea, hay anécdotas, hay fotos de cartas que él escribió de niño, cómo fue creciendo este proyecto y el alcance que ha tenido, y verdaderamente quedas impactado, quedas motivado incluso a empezar algo tú, a hacer algo tú también por los demás. Es una obra del corazón, una obra de amor por el prójimo, de amor por el necesitado. El día de mañana la gente que aportó, la gente que hizo algo por esto, puede ir y ver ese pozo y ver a la gente cómo es feliz con el agua, cómo crece una comunidad. Ya está este proyecto, ya están los pozos en muchísimos países del mundo, ¿no?
todavía no han entrado a México, apenas estamos haciendo esto. Ryan, pues sabes que te respeto, que te admiro mucho por tu trabajo, por tu obra. Cuenta no nada más conmigo, sino estoy seguro que con muchos mexicanos que ya te están apoyando y que te van a apoyar. Que Dios los bendiga. Cuento con ustedes. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Temas que más me conmueven porque es uno de los temas que debe ser el centro también de generación de políticas públicas, de preocupaciones y de ocupaciones. El tema del voluntario, el tema del voluntariado, el tema del servicio social, de la responsabilidad social, debe ser visto como un tema central en una sociedad. Y más en una sociedad en donde habrá más de 30 millones entre 15 y 29 años. Si tenemos ahí una fuerza que puede ser una fuerza comprometida, una fuerza de voluntarios, de servicios, de creatividad y de innovación.
que le agradezco mucho a la Universidad de Valle de México, muchas gracias a la UVM. No sé si está aquí Javier Cargada, pero muchas gracias. Javier Cargada, perdón. Y para mí es una de las universidades, a mí me gusta mucho porque es una universidad muy democrática que tiene a gente comprometida. No me gusta dividir las cosas en clases sociales, pero sé muy bien que la fuerza y el motor de la clase media es enorme en un país como este. Entonces vengo yo justamente de ahí y sé la fuerza y el motor que tiene cada uno de estos jóvenes que han visto a sus padres trabajar y que seguramente serán hombres y mujeres, jóvenes de bien y serán buenos ciudadanos porque tienen esos instrumentos. Que me encanta estar en esta universidad. Y por supuesto a la Fundación Trueque Amor y Esperanza por esta invitación y por su compromiso de compartir algo que nos hace felices a todos, que es generar servicio social, estar en un servicio social, ser voluntario, sentirnos útiles, que es una gran felicidad. Y déjenme compartir algunas ideas tal cual me los pidieron y después abrimos a preguntas y respuestas, todas las preguntas que quieran respecto a lo que quieran, ojalá sea sobre el tema, pero pueden hacerlas todas las que quieran. Y de todos modos, como sé que por aquí hay algunos estudiantes de derecho, pues bueno, al derecho de preguntar, pues también hay una reciprocidad en el derecho a responder lo que quiera, pueda y deba. Entonces lo haremos y lo haré muy feliz sabiendo que lo más importante es el diálogo y el platicar ideas y experiencias, sobre todo tratándose de temas de organizaciones sociales, de voluntariado, de servicio social. Primero partiría a decir, el voluntario normalmente se le considera alguien que por propia iniciativa decide hacer algo a favor de los demás. La propia iniciativa no quiere decir que no tenga como fuentes cosas muy diversas. He visto a gente que ha transformado la tragedia en verdaderamente un jardín de esperanza y de flores, y hay gente que ha transformado la tragedia en una política pública eficaz. He visto a gente que ha hecho de una adversidad una organización social que le abre las puertas a hombres y mujeres, a familias completas. Así es que, aunque es alguien que por iniciativa propia el voluntario lo hace, tiene que ver con los otros, tiene que ver con adversidades que pasamos socialmente o con la conciencia de las mismas. Ya desde hace muchos años veo a gente que está en una asociación sin tener que haber pasado por un sufrimiento particular. Veo a mucha gente que está, por ejemplo, en Doctor Sonrisa sin haber tenido que vivir directamente con un hijo, con un hermano, a los casos que ellos atienden. He visto gente que ayuda a personas con discapacidad sin haber tenido directamente alguien con discapacidad. Yo personalmente he estado comprometida con esos temas y he aprendido muchísimo. Entonces, esta iniciativa propia tiene como fuente a los otros. A la adversidad quizás, a la tragedia muchas veces, pero sobre todo a los temas de esperanza. Y entonces el voluntario tiene esa iniciativa propia, pero esa iniciativa que lo mueve al bien y que además trabajará más adelante en un bien común, en bien público. Y con ello es importante hacer la diferencia entre lo que es un voluntario y lo que es un voluntariado, que es una organización. Entonces, por un lado están los voluntarios y por otro lado hay voluntariados, organizaciones, que no por fuerza están todos a manera de gratuidad prestando sus servicios, pero que sí requiere de un enorme corazón y esfuerzo el trabajar en un voluntariado o en una organización. El voluntario parte normalmente de una experiencia personal. Y todos aquí, todos los que han sido voluntarios, los que son voluntarios, todos tenemos un punto de referencia, una persona,
una organización o varias que nos movieron justamente a mirar a los otros de una manera distinta y nos movieron a hacer cosas voluntarias. Yo, por ejemplo, tengo una mamá que estuvo en el desarrollo de una organización de la Asociación Mexicana de Superación Integral de la Familia y la vi trabajar siempre, abogada ella, siempre por el desarrollo comunitario, siempre contra la violencia hacia las mujeres. Dio clases de historia y de ciencias sociales a muchísima gente del pueblo donde yo vivía, de Tetelpan. Y bueno, no voy a hablar de mi mamá nada más, pero bueno, la vi trabajar enormemente por los demás y lograr cerrar esas brechas. ¿Lo hizo sola? No, lo hizo con una organización. Y esta organización la he visto en varios estados de la República trabajar enormemente. Yo personalmente también sigo estando, pero no me he salido, en un movimiento que es el de Guías de México y ahí me enseñaron mucho el tema del servicio. Y esa organización, como los Scouts, para mí también son puntos de referencia de ayuda, de servicio, más lo que en movimientos religiosos muchos de nosotros hemos hecho, hemos dado o hemos trabajado. Y yo en particular pues también escogí a la política y a mi partido político para trabajar voluntariamente. Hay quienes en su vida han trabajado voluntariamente en mi partido, bueno, yo sí, muchos años. Y así es que he visto realmente la compensación que recibimos cualquier voluntario en cualquier tarea, en la pequeña y en la grande. Estará aquí al ratito Elena Cepeda, que es el DIF estatal, que no te han de pagar nada en sueldo, recibes cosas mucho más importantes. Eso, y es lo primero que uno extraña, pero en realidad recibes mucho más, como cualquiera de los voluntarios que han tenido experiencia, recibe uno mucho más que lo que pudiera recibir en cuestiones monetarias. Y creo que tiene varias características un voluntario. Primero, tiene que salirse de sí mismo. En este mundo que tiende a lo aislado, que tiende a veces a decidir las cosas personalmente, a decidir los proyectos de vida, nada más respecto a lo suyo, a decir yo quiero, a mí me gusta, es mi libre desarrollo, la personalidad, es lo que yo quiero hacer. El voluntario parte de salirse de sí mismo y empezar a voltear a ver a los demás. ¿Para qué? Para dar no solo algo de sí, sino lo mejor de sí mismo. Me estoy refiriendo al voluntario. No a los que a veces prestamos algo voluntario, sino realmente al voluntario, al que hace un ejercicio constante. Y si algo caracteriza a cualquier voluntario, es que el voluntario no tiene tiempo. Yo no sé, aquí te veo algunos voluntarios, doctor Sonrisa, son muy vistosos, entonces puedo verlos. Seguramente son jóvenes que casi no tienen tiempo, porque dedican también lo mejor de sí hacia los demás. Y todas las que tuvimos una mamá voluntaria, ¿verdad que no tenía tiempo? No tienen tiempo. Los voluntarios normalmente no tienen tiempo porque dedican la gran parte de su tiempo, lo mejor de sí mismo, hacia los demás. Y de verdad, quienes he visto que hacen fundaciones, que trabajan en organizaciones, me consta que son gente que no tiene tiempo. Algunas veces hasta recomendaba, ¿quieres encontrar a alguien capaz, trabajador, que te genere cosas eficaces, que inmediatamente se ponga la camiseta? Busca a alguien que no tenga tiempo. Normalmente es alguien que es voluntario o voluntaria. La otra característica, digamos una tercera característica, es que un voluntario sí tiene una marcada vocación de servicio. Yo soy de las que creo que la vocación de servicio es una vocación humana, que la tenemos todos. Pero una marcada vocación de servicio, el voluntario lo que hizo fue reforzarla y alimentarla. Hay gente que todos tenemos una vocación de servicio, sí, pero si no encontramos dónde, si no decidimos hacer las cosas, si la universidad no me dio esta posibilidad, si yo no veo que hay organizaciones que me ayuden a ser voluntaria o participar,
hay gente que se queda con su propia vocación. Creo que hay una vocación humana que es el de servicio, porque además siempre he pensado que la felicidad parte también de ser útiles a los demás. Pero el voluntario lo que hizo fue desarrollar su vocación de servicio. Y otra característica, el voluntario no es un improvisado, no llegó a ver qué hacía. El voluntario normalmente va acompañado su corazón con su inteligencia y realmente saben qué hacer, no es saber qué se me ocurre. Y con eso me he dado cuenta del enorme esfuerzo que ponen muchas organizaciones a la capacitación de sus propios voluntarios. Quien llega así nada más para ayudar de a gratis y no se ha capacitado, es un acto muy bonito, muy importante que se haga, hay que revisarlo, porque es importante que haya una organización que los capacite y que les dé a conocer la manera de ser un voluntario efectivo. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos corazón, pero también tenemos inteligencia. Y la manera de ayudar tiene que ser efectivamente. La manera de ayudar tiene que ser con capacitación. Y tiene que saber cómo ayudar. Tengo miles de anécdotas que parten a veces de muy buena voluntad. Por ejemplo, en los albergues de desastres naturales, de repente llega gente con muy buena voluntad y le da chocolates a los niños. Y las mamás las volteamos a ver como diciendo, haga eso. Porque si los voy a tener en un albergue, si tengo que, no les puedo dar tanta azúcar, por ejemplo. Entonces, si toda la gente que es realmente voluntaria y que trabaja en organizaciones, sí presta una ayuda mucho más eficaz. Es importante que el que quiera ayudar, ayuda, aunque sea así, pero vemos, hay que ver cómo se canaliza. Pero los voluntarios que he visto trabajar es gente que ha sido capacitada, es decir, no es ningún improvisado. Además de eso, de acompañar ese corazón y esa voluntad con inteligencia, está que es una relación del voluntario con su país, con su comunidad, es decir, con nuestra comunidad, con nuestro país. Y se ven los dos sentidos. En primer lugar, es una oportunidad para conocer a México. Todos sabemos de mucha gente que la primera vez que conoció a su país, realmente la realidad de su país, fue cuando fue a ayudar, cuando fue a prestar un servicio, cuando ayudó a construir una casa, cuando fue y ayudó a un albergue, cuando se dio cuenta de la tragedia que es en una inundación perder una casa y hasta perder una televisión, lo que significa para una señora de 50, de 60 o de 70 años perder la televisión que le regaló su hijo con su trabajo, lo difícil que es desprenderse, la desigualdad que hay para volver a readquirir las cosas, lo que deshace un desastre natural, que no es solo la parte material, sino la parte espiritual. Muchos voluntarios, la primera vez que conocieron a su país, la realidad de su país, fue a través de esa primera acción voluntaria que alguna organización le ayudó o canalizó. Es una oportunidad de conocer a México, sí, pero los voluntarios y quienes nos gusta el trabajo voluntario debemos conocer a México. Y una parte fundamental es este tipo de congresos, y una parte fundamental es que cada una de sus carreras jóvenes pongan en el centro el servicio. Y será mucho más importante porque harán su impacto social en cada acto voluntario será mayor en la medida que conozcan a México, conozcan su realidad, conozcan sus datos de desigualdad, sus datos de su idiosincrasia, conozcan la cultura de nuestro país. Saber qué come, cómo vive una comunidad nos va a ayudar mucho más tenemos mucho más efectiva nuestra ayuda. Entonces, ser voluntario implica una relación con nuestro país, una oportunidad para conocerlo y la obligación de conocerlo y de conocer su realidad y conocer estamos sirviendo o pretendemos servir.
un voluntario está trabajando para consolar, para paliar, para evitar el dolor ajeno. Algunas veces para hacerlo más llevadero y otras veces para evitarlo. Y la gran tragedia humana es todos esos dolores que pudieron evitarse, todos esos dolores que pudieron ser menores y que nada más porque no hubo una ayuda de un ser humano o porque no hubo una decisión correcta, se sufre ese dolor. Lo que hace un voluntario es precisamente ver, evitar el dolor ajeno, evitar el dolor evitable y en su caso trabajarlo, en caso que sea el dolor, trabajarlo y sacarlo adelante. Yo trabajé, entre otras cosas, durante los 6 años que me tocó ver a México desde un punto de vista muy distinto y que me escuchó ver a sus familias y ver cómo salían adelante y ver a las comunidades, y me tocó estar presente en momentos muy fuertes después de un desastre natural, pero también en momentos muy alegres de premios, de certificaciones, de congresos, que también son parte de la alegría de nuestro país. Yo trabajé durante esos años, más o menos especialmente en 3 programas, bueno, no muy especial de niños y niñas, pero dentro de ellos, el de niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Y el tema de migración, que es un tema que no está en las metas del milenio, no sé por qué, que por supuesto se irá metiendo. El tema de migración en nuestro país, por muchos años, pese a ser un país de migrantes, dependió únicamente de sus organizaciones de voluntarios. Y particularmente de las organizaciones de la frontera norte de México, que recibían niños migrantes, a los niños que nos repatriaban. Y gracias al trabajo de estas organizaciones, al trabajo de estos voluntarios, cuando nos pusimos a trabajar en la Semana Nacional de Migración de una nueva ley, gracias al trabajo de cada una de esas organizaciones, sale una ley mucho más completa y que toma en cuenta justamente la repatriación, no solo de la frontera norte, sino también de la frontera sur. Es decir, ese trabajo voluntario, que a veces se creía perdido, sí fue parte fundamental de programas completos de niños, de niños en atención y en condiciones de vulnerabilidad, como es en el caso de las repatriaciones y de los niños migrantes no acompañados. Eso fue motor de leyes. Otro tema es el de desastres naturales. A mí me tocó, bueno, nos tocaron varios, pero especialmente el de Tabasco. Lo que se logró de respuesta como país fue gracias a que pudimos convocar a las organizaciones sociales. Y por supuesto, en cada albergue había gente voluntaria capacitada. Y afortunadamente hay organizaciones extraordinarias que tienen capacitación precisamente para actuar en términos no solo de protección civil, sino también de atención a desastres naturales, además de lo que, por supuesto, sin demérito alguno y realmente fortalecidos en ellos, del trabajo del Ejército y las Fuerzas Armadas en casos de desastres naturales. Me tocó trabajar en el tema de prevención de adicciones. Y de verdad, antes no había presupuesto para eso. Solo se podía trabajar con las organizaciones sociales. Y se generó bibliografía, manuales, centros de atención, modelos para los centros de atención, trabajo para evitar la adicción, trabajo en la prevención y en la atención de las adicciones. Y lo hicimos, o se hizo, o se logró a través de las organizaciones sociales. Trabajé, desde luego, el tema con discapacidad. Y yo he visto, si en algún lugar he visto crecer, si en algún tema he visto crecer a las organizaciones sociales, es en las personas con discapacidad. Porque me tocó estar con ellas desde que yo fui diputada local en 94. Y me tocó ver a Libre Acceso. Y he visto cómo han pasado desde cómo ir quitando barreras hasta cómo ir buscando la inclusión.
y he visto cómo se han profesionalizado enormemente estas organizaciones de personas con discapacidad o para las personas con discapacidad, y cómo han crecido muchas otras. Aquí están presentes varias organizaciones que están trabajando justamente con personas con discapacidad. Esa es la experiencia, entre otras cosas, que me ha tocado ver, y particularmente una, la de derechos humanos. La fuerza que tiene un tema como derechos humanos tuvo que ver con las organizaciones sociales y con los voluntarios que trabajaban en las organizaciones sociales. Han sido la fuente real de muchas leyes que protegen los derechos humanos, de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, ha tenido que ver con el trabajo de voluntarios, con el trabajo de organizaciones sociales. Con eso quiero decir la importancia de cada una de las organizaciones y de cada una de nuestras acciones en ellas. De lo que me ha tocado ver, les daría tres consejos. Una, sí hay que organizarnos. La buena voluntad se tiene que organizar. El buen corazón se tiene que organizar. Las ganas de ayudar se tienen que organizar, porque se trata de ser efectivos. No solo de lo que nos hace mejores como personas, el pensar en el otro, sino realmente que esta idea se convierta en una acción que ayude, que sea efectiva, que sí vea a los demás. Y entonces sí requiere de organizarnos. También requiere que hagamos las organizaciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo les recomendaría, hagan lo que más les gusta hacer. Escogen la organización que más les guste, lo que saben hacer. Si a alguien le gusta el teatro, que haga y presente obras de teatro en tal organización. Si a alguien le gusta la contabilidad, mis respetos, avíseme. Pero ¿cuánto ayudaría en las organizaciones sociales un buen contador, un buen administrador? De todo lo que depende de la eficacia de una organización y la ayuda eficaz y a tiempo, si hay un buen administrador y hay un buen contador. Escojan lo que saben hacer y aprenderán mucho más, sobre todo, de lo que saben. He visto extraordinarias abogadas y abogados que se formaron en el servicio jurídico de su universidad, en la asesoría jurídica, y se formaron así, y se dieron cuenta, y de pasada conocieron al país y la enorme debilidad que tenemos en el acceso a justicia. Hay que organizarnos, hay que generar organizaciones sociales. ¿Hay que unirse a ellas? Sí, pero si no, hay que hacerlas. En Estados Unidos hay cerca de 1,200,000 organizaciones registradas, bien registradas, ¿no?, que se puedan revisar, etc. En México hay como 6,000, nada más. Es que no se detengan si quieren organizar, si quieren hacer una organización. Pueden generar muchas alianzas, pero no se detengan si quieren organizarse. Háganla. Y así, pues, han empezado muchísimas organizaciones. Hagan lo que les guste. Y empiecen a ayudar. No se esperen. No se esperen mucho. No se esperen a que las cosas salgan perfectos. No se esperen. A lo mejor vale la pena ir a ayudar a una organización, y si después prefieren escoger otra, vayan a la otra si quieren. Si quieren hacer una organización, ustedes háganla. Pero no hay que esperarnos. Este país tiene enormes oportunidades para ayudar. Tiene un gran reto de desigualdad y de cierre de brechas. Aunque haya hecho mucho, todavía nos falta muchísimo. No se esperen. El país no puede esperar a que ustedes terminen de hacer toda su vida o a que ustedes tengan ya su patrimonio. Incluso no se puede esperar a que terminen su carrera. Pueden ayudar muchísimo a través de su carrera, a través de sus estudios. Y todos, todos podemos ayudar. ¿Se requiere creatividad? Sí. ¿Se
¿Se requiere innovación? Sí. Pero todos podemos ayudar. Y aquí viene a cuentas una palabra que es la solidaridad. Y eso es lo que tenemos que tender. No solo actos solidarios o actos voluntarios, sino que esta acción voluntaria se convierta en una virtud, que la solidaridad sea una virtud social. Y no solo le impresionemos al mundo cuando todos salimos en televisión y todos nos organizamos, y no quito ningún mérito a eso, porque sí tenemos una enorme capacidad los mexicanos de ayudarnos unos a otros. Pero el reto está en que seamos solidarios, en que no solo vayamos una vez al hospital, sino que sea parte de nuestra actividad y nuestra vida. Y eso es lo que va a ir transformando transformando a nuestro país. Si no solo hacemos actos solidarios, que son muy importantes, que no son importantes que lo hagamos, son importantes para que nuestros pares nos sigan, son importantes para que nuestra familia nos siga, pero lo fundamental es hacer de la solidaridad nuestra virtud social y que hagamos acciones voluntarias como si fuera una virtud, porque vivimos haciendo acciones voluntarias, independientemente de lo que nos toca trabajar. Por eso son tan importantes las organizaciones sociales, por eso es tan importante estos canales, por eso es tan importante ayudarles, porque le pone a una sociedad el ejercicio de la solidaridad y la convierte en virtud, de tal modo que estemos todos acostumbrados a ayudar y que eso nos conviene, de tal modo que todos sepamos que ser voluntario es algo normal de la vida de un país o normal de la vida de una sociedad. Y además, nos conviene a todos. Hay una encuesta del Time Back que dice que el 73% de los empleados de negocios líderes en el Reino Unido, el 73% de las empresas del Reino Unido están prefiriendo reclutar a sus jóvenes o a su gente si llevan un año de acción voluntaria. ¿Y por qué? Y hay también varios estudios de la United Way que dice porque genera unas enormes habilidades de liderazgo y de comunicación. No van a encontrar un buen líder que nunca ha hecho un acto voluntario. A lo mejor encontrarán a alguien con mucha personalidad. A lo mejor encontrarán a alguien pues, que les guste. Pero buen líder tiene que pasar por acciones voluntarias. Esos son los mejores, porque tienen las habilidades de liderazgo, que son las de llevar a un grupo hacia un bien. Y normalmente el liderazgo no es para noticias bonitas, ni en situaciones bonitas. Para eso, pues, más o menos nos las llevamos todos. El líder nos sirve y lo necesitamos para momentos de adversidad. Ser líder para anunciar que les voy a aumentar el salario, pues no se requiere ninguna gracia. Pero la habilidad de comunicar, de cómo pasar de un lugar a otro, de hacerlo de manera adaptativa y llevarlo bien y hacer que todo el mundo trabaje y compartir el éxito o el trabajo o la manera de vencer la adversidad es a través de los liderazgos. Y eso en las empresas también se está necesitando. Y están prefiriendo y están pidiendo por lo menos un año de acción voluntaria. En México yo he visto gente que es de la Cruz Roja, de los Juventinos, y les digo, pon en tu currículum que lo eres, porque habla mucho a la hora de contratar cuando hay una acción voluntaria constante, porque es alguien con el que la gente podrá contar. El 94% de los voluntarios han encontrado una mejora en su salario. Es decir, normalmente al que le suben el salario es aquel que algún día fue voluntario o que es voluntario, por la capacidad que tiene para muchas cosas, sobre todo para los retos modernos. Hay muchas organizaciones. Las que no les gustan, podemos hacer otras. Hay muchas organizaciones. Podemos entrar con ellas, podemos hacer las personales, podemos aliarnos con otras organizaciones. No hay pretexto para no ser voluntario.
Y miren, amigos y amigos, nuestro país necesita hoy más que nunca voluntarios y voluntarias. El principio del voluntariado no admite cuestionamiento. Se trata de que los que más tienen, y eso no es una cuestión económica, sino sobre todo los que más tienen en el sentido de ganas de mejorar a su país y de amor a su país, aporten más, pero también podrán recibir más adelante y podrán entregar mucho más de lo que recibieron. Este es el mejor sentido, cuando uno va y ayuda, y esa persona que es ayudada también ayuda a otro. Esa es la complicidad solidaria que demuestra lo mejor de una sociedad. Porque el voluntariado saca lo mejor de cada uno de nosotros. Si alcanzamos a ver la dimensión social de nuestros actos voluntarios, nunca dejaríamos de trabajarlos. Y les pido eso, que volteemos a ver las acciones voluntarias que hemos hecho. Que los que somos o hemos sido voluntarios veamos la dimensión social de qué eso significa para nuestro país. Y que entonces sí, ejerzamos ese liderazgo ético que este nuestro México necesita hoy más que nunca. Un liderazgo honesto, un liderazgo que busque el bien de los demás, y un liderazgo y unas acciones voluntarias y una solidaridad que le devuelva a este país este orgullo de ser mexicanos y de saber lo que merecemos. Muchas gracias. Quería preguntar, para ti, ¿cuál es la cualidad más importante para ser un líder en México? Atrás, por favor. Buenas tardes, soy Alejandro Ruiz de Aztele TV. Y nada más me llama la atención algo. A los jóvenes ya les hemos calificado de ninis, como sociedad, les hemos dicho que mil cosas. Pero lo cierto es que no les hemos dado muchas oportunidades para emprender, para soñar, sino que los hemos puesto en una cruda realidad. Mi pregunta es, ¿qué hacer para invitarlos a participar al voluntariado, pero un voluntariado real y que se enamoren realmente del compromiso de vivir y sentir a México? Ay, perdón, ¿tu nombre? Alejandro Ruiz Robles. Gracias, Alejandro. ¿Se lo pasamos? ¿Me ayudan? Buen día. María Angélica Gutiérrez Mular, maestra de secundaria de la Escuela Secundaria de UNA 139, turno matutín. Gracias, maestra. Yo sí tengo la suerte desde hace más de 11 años invitar a mis alumnos a voluntariado, precisamente vienen en mi día de hoy acompañándome. Mi pregunta es, yo soy de formación cívica y ética, estudié Derecho en la UNAM, y ¿por qué en los planes y programas de estudio no se contempla precisamente esa área, pero no como algo obligatorio, sino como parte integral del ser humano que le permita a los chicos tener acceso a las fundaciones? Porque nosotros hemos trabajado con TV Azteca, hemos trabajado con Omeyocan, hemos trabajado con Mosaico Down, pero porque su maestra es muy inquieta y anda de tengo al tango buscando dónde, para que ellos se encuentren un lugar donde se quieran quedar y sigan trabajando. Pero es difícil porque no, honestamente, algunas fundaciones no nos abren la puerta, porque somos de secundaria, estamos chiquitos, nos dicen. Entonces, yo escucho que aquí las fundaciones dicen que no hay que esperar, y ya vemos quienes no queremos esperar y no nos abren la puerta. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que salga como convocatoria de aquí, que nos tomen en cuenta porque no estamos tan chiquitos? Gracias. Gracias. Bueno, a ver, yo lo que más necesita este país ahorita son liderazgos éticos. La corrupción ha generado tal desconfianza, tal inestabilidad, que no ha permitido que la sociedad crezca y se desarrolle, y que incluso no lleguemos ni un progreso en términos económicos, por supuesto, ni sociales ni políticos. Ahorita urge sobre todo un liderazgo ético.
es decir, que haya una enorme confianza en su honestidad y que eso permita generar una sociedad con un tejido social mucho más fuerte. Otra de las características es la del servicio. Para mí, quien no tiene una capacidad de servicio no va a servir como líder. Y en eso cambia esta teoría de que el liderazgo es así como síganme los buenos y que tiene que ver con la personalidad de alguien. Eso es absolutamente accesorio. Tiene que ver más con la capacidad de servicio, de hacer equipo, de su honestidad, de admiración, de compartir, de estar dispuesto a pagar los costos y los riesgos que a cosas personales o físicas, incluso y mucho menos económicas. Me parece que el liderazgo ético es ahorita lo que le urge a este país, en todos sus sentidos, en la parte social, en la parte económica y desde luego en la política, que es creo que por donde empezamos la descomposición. El Alejandro Ruiz, ¿qué hacer? Primero, no le pidamos una juventud que participe si no participamos, no hay modo. No podemos pedir una juventud que sea solidaria si no nos vean siendo solidarios. Yo, ¿qué haría con los jóvenes? Le pondría todas las condiciones para que ellos hicieran las organizaciones. Todas. No les diría casi cómo hacer las cosas, les diría sobre todo cómo les ayudo a generar eso. Está la diferencia de mundos que vivimos en términos tecnológicos, que es difícil que a un adulto se le ocurra generar una aplicación que se puede usar desde un iPad para generar un servicio o para generar una ayuda, y a ellos sí. Y es importante generar ese tipo de condiciones para que ellos hagan su organización y los adultos la apoyemos. Tratar de que ellos hagan lo que nosotros hacemos, ni creo que les llene, ni creo que funcione del todo. Entonces, no importa lo que nosotros hacemos, pero sí tenemos que dejarlos en libertad de hacer las cosas porque vienen mucho mejor que nosotros. Vienen más capacitados, vienen con muchas ganas de hacer las cosas. Si no les damos los instrumentos, no les ponemos las condiciones, si no confiamos en ellos, va a ser muy difícil que lo hagan y muy difícil que los aprovechemos a nivel sociedad. Corremos el riesgo que se queden mirando ellos mismos y que saquen adelante nada más su vida. Pero si les damos las condiciones, les ponemos los instrumentos y les damos esas oportunidades, conocerán todavía más al país y les servirán con mucho más eficacia. Hay que dejar que ellos hagan las organizaciones. Si tenemos una muy buena y los jóvenes quieren participar en ello, déjenlos que se organicen, no por sector, dejen que nos organicen. Que también nos digan cómo participamos, cómo hacemos, en qué parte intervenimos los adultos. Yo creo que vienen mucho más creativos que nosotros y tenemos que darles, sin duda alguna, oportunidad. Y a los jóvenes les digo, no suelten este país. No solo porque es el suyo, sino por lo mucho que pueden dar. No suelten este país en todos los términos, en la parte voluntaria. Y sí les voy a decir una cosa, y también en la política. Sí, esa política que hoy ven muy, muy mal, yo les pido y les digo que es un gran camino para transformar este país y que necesita liderazgos éticos y que necesita precisamente la honestidad en todas sus dimensiones. ¿Y qué países donde sus jóvenes, donde sus mejores ciudadanos, hombres y mujeres, soltaron la política, hoy enfrentan condiciones enormes contra derechos elementales como el de la libertad? Hoy el futuro de los jóvenes en Venezuela está cancelado porque quizá la ciudadanía dejó de participar en una política en la que no creyó. Hay que hacer la política, hay que también ser voluntario en ello, hay que apostarles a las ideas, hay que participar a través de nuestras organizaciones sociales. No suelten este país. Cuando se suelta a un país, se sacrifican generaciones completas. Así que, jóvenes, ahí se los encargo. Y regreso a la pregunta maestra. En primer lugar, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias también a tus alumnos que van en turno vespertino. Y
yo sí creo, un poco lo que decía Margarita Musiño, sí tenemos que generar un plan de servicio. Y no tiene que ver con que ahora les toca irse a prestar un servicio social que no sé qué político les firme, y que ya lo dan por acreditado, o no sé qué dan por acreditado, no sé qué servicios de pronto se inventan. Tiene que ver con una idea de lo que es desarrollar una vocación de servicio desde pequeños y un desarrollo de participación social. También sí recomendaría ver algunas organizaciones que me consta que sirven, Scouts, Cruz Roja, Guías, Cadena, mucho de ese tipo de organizaciones que hacen, que trabajan precisamente con adolescentes a través de servicio social que pueden dar perfectamente los adolescentes, que pueden hacer los adolescentes. No solo desde el gobierno, sino de las propias organizaciones. Y a lo mejor vale la pena ese tipo de cosas. Yo pasaré de todos el dato a los centros de filantropía, que vale la pena generar un proyecto, un modelo de cómo ir educando esa vocación de servicio. Porque suerte la de tus alumnos, ¿no? Suerte, qué bueno que tenemos papás que nos enseñaron eso. Qué bueno, yo estuve en una escuela con una enorme formación social, me acompañé en muchas organizaciones, pero tenemos que generar sí un modelo que nos enseñe este sentido de reciprocidad natural, que como dice Margarita, ni la palabra de sí, ni la palabra la tienen en el vocabulario. Ahí son voluntarios. Y entonces yo creo que sí valdrá la pena trabajar justamente en esa propuesta. Me la llevo además como propuesta de un modelo y una formación también dentro del currículo, no solo de educación financiera, sino educación en el servicio como parte de esta educación ética que empieza a darse otra vez en las primarias y en las secundarias. Particularmente, maestra, no hemos generado una política pública para los adolescentes. No la hay. Yo he trabajado con ellos y sé que no la hay. No pasa nada, no se trata de ver a quién le echamos la culpa, pero tenemos el gran reto en este país, que son nuestros adolescentes, que son extraordinarios y que bien formados tendremos todavía mejores generaciones. Es que como parte de la política pública para adolescentes, tiene que generarse en la parte de educación un modelo de servicio y de ayuda al otro que no depende de condiciones económicas, sino depende de estos sentidos de reciprocidad y de solidaridad. Muchas gracias. No sé si tengo tiempo para otras cosas. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Thank you.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Mi pregunta va en función. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas instituciones durante mi estudio de mi primer licenciatura y desafortunadamente me topé con la cuestión de que incluirlo en mi currículum no era tan recomendable. Puntualmente una de las fundaciones donde yo colaboré fue Greenpeace. En su momento, pues bueno, la situación era un tanto cuanto hiriente con respecto a esta ONG hacia el gobierno federal y por lo mismo muchas instituciones no veían bien que uno viniera de Greenpeace. Actualmente, pues bueno, yo hago voluntariado desde mis empresas y justamente comentando ahorita con mis alumnos me decían, es que para eso está el servicio social, pero desafortunadamente para acercarlos a ellos, al voluntariado, al retribuir a la sociedad una parte de que ellos aquí están aprendiendo y están teniendo oportunidades que hay otra gente que por distintas circunstancias no tiene, los ponen a sacar copias. Entonces, entonces particularmente sería mi pregunta, ¿qué tendrían que fijarse ahorita los jóvenes para que estas instituciones no les mermen en su currículum, no sean negativa, a pesar de que, no sé, sea un trabajar en la Cruz Roja y le digan, ¿tú qué haces en la Cruz Roja si eres ingeniero? ¿Tú qué haces en la Cruz Roja si no estás estudiando para medicina? Que se puede interpretar desafortunadamente como pérdida vocacional o, en su defecto, que sea un conflicto de intereses para con la empresa a la que van, por un lado. Y afortunadamente tenemos aquí potenciales empresarios, gente que va a desarrollar sus negocios, que se van a incorporar a negocios ya andando, y de igual manera, ¿qué tendrían que ellos hacer como futuros empresarios cuando estén al frente de estos negocios para que sus empresas tengan este valor social y de igual manera puedan seguir aportando? Gracias. Gracias. Estuve en la conferencia de Laudato Si sobre el cuidado del medio ambiente. Ahí nos vimos, yo creo. Sí, y la cuestión es que ahora se necesita también un liderazgo y un voluntariado a nivel medioambiental. Yo quisiera hacer una campaña de reforestación a nivel nacional. Quisiera también contar con tu apoyo, tal vez como figura, como embajadora de este proyecto de reforestación, no sé si te interese. Creo que es muy importante el reforestar a México, porque el proceso de certificación y todos los procesos se necesita unas políticas también ambientales. Gracias, Pablo. A ver, Luis, más o menos, bueno, primero Pablo, pues ahí tienes a Luis, ¿no? También por lo visto en el tema de medio ambiente y por supuesto me encanta el tema de reforestación. Este tipo de actividades de reforestar arbolitos, que luego la gente las ve pequeñas, son fundamentales para muchas cosas, seguramente Luis sabrá más y hasta tú, de lo que significa para el tema de medio ambiente en país, el estar constantemente reforestando. Pero como todas las cosas, este tipo de actos hay que verle en toda su dimensión y también forma enormemente. Recuerda también de la importancia del medio ambiente, de lo creado, recuerda precisamente todos los temas de cambio climático y sembrar los árboles sí tiene que ser una actividad constante para ver si, para tratar de empatar, digamos, porque lo que yo siembre ahorita le va a servir al país como dentro de 30 años, y ni crean que vamos tan adelantados, o sea, empata hasta dentro de 30 años. Así que hay mucho que trabajar ahí y, por supuesto, a tus órdenes. A ver, Luis, hay una cosa en tema que no entiende que trabajar en una fundación genera una serie de habilidades, pues está mal no el que tú lo pongas, sino quien te está contratando. Quien confunda eso
con algunas posiciones de las que no esté de acuerdo respecto de una fundación, pues también el confundido es el que contrata o no. Yo me parece que apenas en México estamos tratando de iniciar que se valore precisamente el trabajo voluntario. Lo normal es que no lo pones. Si de pronto creyeron que eras espía o que había conflicto de interés, pues bueno, ya creo que ahí trae una serie de confusiones y pues ya es ofensivo. Y si soy, no, si yo soy profesionista, yo voy a hacer las cosas honestamente y sin andar pasando de un lado a otro informaciones, ni mucho menos. Entonces, realmente ahí lo que está mal no es que tú lo pongas en el currículum, es que quien no te contrate por ese sentido, por esa razón, ha confundido todo. En el tema de los jóvenes, sí es cierto. Ahora, son varias cosas. Quien quiera ayudar, sí, no, en algo muy importante, en un acto voluntario, no puede ser improvisado. Entonces, por eso creo que lo de la Cruz Roja se preparan tanto a los jóvenes y no atienden exacta. Si yo llego de repente a la Cruz Roja, pues me pondrán a poner a hacer despensas, pero si llega ya uno de los juventinos, ya sabe qué hacer mucho más. Entonces hay una parte de capacitación muy importante. ¿Qué es lo que le diría a los jóvenes? Porque luego no saben qué hacer con ellos. Lleguen y conozcan la organización en la que quieran trabajar o el momento en que quieran trabajar y lleguen con el proyecto completo. Yo solo necesito que la Cruz Roja me dé esto, yo te llevo esto, yo paso y recojo esta base de datos y te hago esta página web, o te hago esto, o te hago este inventario, o yo trabajo con la gente que está ahorita en los albergues y saco una serie de historiales muy importantes, pero llegar con el proyecto ya hecho. Es posible que por ahí tendremos que hacer. Y es un poco lo que les digo, dejen libre a los jóvenes, si saben qué hacer, nada más hay que darles un poquito de más información del tema que es la organización, cómo trabajarlo, pero hay que dejarlos hacer. Yo no tengo ninguna duda que se pueda hacer esas cosas. Y creo que lo de las copias, quien ha hecho mucho trabajo voluntario, pues eventualmente tendrá que sacrificarse, sacar copias. Sí ha pasado eso, porque sacar copias sí es muy importante, fundamental. Y estar en contacto con la gente también. Yo le diría a los jóvenes que entren con un proyecto del quehacer a la organización que pretendan entrar, para que no los pongan a sacar copias. Exactamente. Ahora, quien ha estado en trabajos voluntarios saben que a veces te toca sacar copias. Lo importante es que te toque de todo, para que realmente haya una compensación de lo que recibes, ¿no? No solo un ejercicio intelectual, sino lo que gana también en un país, y eso lo tenemos que aprender, es cuando la gente se pone en contacto con otros. A mí me tocó trabajar mucho el tema de estancias infantiles con voluntariado, y las voluntarias iban a la estancia infantil, pero sí iban capacitadas y sabían qué hacer, qué decir, cómo no meterse en la administración para que la encargada de la estancia no se sintiera invadida, pero iban capacitadas. Y yo les pedía a las del DIF, déjenlas hacer las cosas, se pueden dedicar perfectamente un día y ellas ya dedicarse a la administración. Eso no era una fundación, pero era un programa social muy importante en donde iban voluntarias. Entonces yo creo que también lo importante es que lleguemos con proyectos completos. Y la otra que dice Luis, sí es necesario una cultura de valoración del servicio voluntario. Sí tenemos que hacer caer en la cuenta a las empresas que alguien que ha trabajado voluntariamente tiene unas habilidades superiores a otros en igualdad de condiciones o en igualdad de currículum. Y si no se contrata por eso, él realmente corre en contra del empleador. No sé, Luis, si por ahí va más o menos el tema. Eso requiere un esfuerzo mucho más fuerte por parte de los de la cultura empresarial, pero de los empresarios. A lo mejor vale la pena los acuerdos con ellos de que estén pidiendo ese tipo de currícula. Y ¿qué tenemos que trabajar, Javier? Bueno, primero, todos tenemos que partir de que el gobierno no es suficiente. Ya se dieron cuenta. Pero, digamos, en el plan no criticando, sino
la autoridad no es suficiente para sacar adelante un país. Eso nos damos cuenta nosotros, sí, sin duda. El gobierno también se tiene que dar cuenta. A mí sí me costaba mucho trabajo convencer que se trabajara con las organizaciones sociales y que dejáramos que también las organizaciones decidieran cómo hacer las cosas. A mí me tocó trabajar un fideicomiso que era HSBC, un banco que trabajaba niños migrantes no acompañados. Sí costó trabajo convencer de que el dinero no lo iba a usar el gobierno, sino el banco con Save the Children y con otras organizaciones. Y fue un gran éxito. Pero sí cuesta trabajo que el gobierno y que el funcionario público se dé cuenta de que le tiene que soltar a la sociedad civil porque tiene mucho que dar. Hay cosas, y eso es importante, que la política de Estado requiere un ritmo superior y más rápido y con mayor velocidad que una organización social. Pero lo que aporta una organización para la política pública es indispensable en términos de eficacia. Indispensable. Porque trabajó directamente con la familia, porque trabajó directamente con el paciente, porque trabajó directamente con la abuelita, porque sabe lo que está pasando, que trabajó directamente con el adolescente. Fundamental el trabajo de las organizaciones sociales y al mismo tiempo que no se utilice de clientelismo puro a las organizaciones sociales. Si yo te doy dinero, sí y solo sí, estás de acuerdo con mi política tal. Sí y solo sí la vas a utilizar y me llevas tú personalmente y además les das este tipo de mensaje, ¿verdad? Que solo si votan por tal va a llegar. Ese es un tema que tiene que ver con la transparencia. En la relación gobierno, sociedad civil, acciones voluntarias y solidarias, la transparencia es fundamental. ¿A quién se le da? ¿Por qué se le da? ¿Cómo lo estamos evaluando? ¿Qué impacto social ha tenido ese programa, esa ayuda? Es muy importante. Y yo creo que las mejores políticas públicas, por eso estoy a favor de gobiernos abiertos, no se llevarán a cabo sin la participación de las organizaciones sociales, sin el diálogo comprometido desde luego, pero no va a haber política eficaz porque me consta haberlo hecho, no había política eficaz si no había organizaciones sociales participando y dando su experiencia para hacer de lo pequeño la política pública que requiere ir a un ritmo, sí, muchísimo más rápido, al ritmo de lo que este Estado o lo que este país necesita. Pero sin las organizaciones sociales, sin la experiencia de cada voluntario, sin la acción solidaria, quizá por eso tampoco avanzamos como quisiéramos. Quiero compartirles, porque creo que ya, ¿verdad? Un poema que me gusta mucho, es de Piedra del Sol, de Octavio Paz, que se refiere justamente pues, un poco a los valores que maneja todo este congreso. Para que pueda ser... He de ser de otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Te van a entregar a nombre del Congreso un reconocimiento. Margarita, te quiero dar en nombre de Trueque Mex y de Maite este reconocimiento y quiero contar la anécdota de cómo viniste, porque viniste como el Congreso, voluntariamente. Entonces te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, eres para nosotros una figura importante, porque además te conozco tu personalidad, tu ética, tu forma de comportarte, tu compromiso con la sociedad. Y te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Para nosotros eres una figura muy importante y gracias por haber venido voluntariamente.